¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Ya sábado para la gran mayoría. Retomamos la transmisión del torneo King of Fighters 96 de equipos. Bueno, para la gente que me estuvo acompañando el día de ayer, chucha, me faltaron poner los personajes. Estoy cansadísimo, la verdad. Ha sido un día muy largo de trabajo. Llegué a mi casa, me metí en la run de la 96 a ver qué había, no había nadie. Y bueno, sapié, ¿no? La King of Fighters 2000. Saben que a mí me encanta la King of Fighters 2000. Y bueno, encontré a Mr. Statics, un gran, formidable oponente. Y me sentí tentado a jugar. Bueno, pues, ¿no? Ya me saqué la mierda trabajando. Tengo derecho también a disfrutar, ¿no? A cofear. Y me puse a jugar, bueno, pues una personal larga, ¿no? Con Mr. Statics en la King of Fighters 2000. Y bueno, mientras que yo jugaba en la 2000, DJ Lucio e Infiltratón Tanque se sacaban la mierda por el torneo, la semifinal del torneo del bracket de invictos. La verdad, yo de haber sabido de que estaban jugando, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y bueno, me ponía a transmitir en vivo. Pues ni modo, ¿no? Cuando acabé mi personal, como hace ya un par de, a las 11 de la noche más o menos en mi horario, bueno, me da la sorpresa, ¿no? Ya jugamos, ¿no? Y puta madre, bueno, me agarraron un pescadito. ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuevamente. Y bueno, es cierto que el día de ayer estábamos viendo el streaming, ¿no? Entre Infiltración y Ángel Koff. Bueno, definitivamente el ganador fue Infiltración. Estaba entre mis planes transmitirlo esta noche o probablemente el domingo, ya es tarde. Si lo estoy haciendo ahora es porque ya que tenemos un finalista, si ya tenemos un finalista que tiene que enfrentar a Bonus, y yo tengo que publicar, ¿no?, los encuentros del bracket de Loser, o sea, de un coin. Y bueno, no tendría sentido, ¿no?, poner el finalista tal contra Bonus. Sería quemar película, o sea, ya sería obsoleto, ¿no?, transmitir este encuentro el domingo, ¿no?, ya cuando ya, pues, hice spoiler en las publicaciones respectivas de lo que tiene que ver con el torneo. Así que ni modo, el resultado de ayer entre Infiltración y Ángel Koff, bueno, fue a favor de Infiltración. Tendremos streaming de eso en su momento, ¿no? Quizás un streaming más adelante, un streaming especial. Y bueno, vamos con la acción del encuentro. Perdón. Del encuentro de semifinal. El ganador tendrá que enfrentar en la primera final. La primera final de bracket de invictos. Acabando el streaming, vamos a ver el bracket para que lo analicemos juntos. El ganador tendrá que enfrentar a Bonus. El amigo Bonus ha salido de viaje, está regresando el día martes. Para que todo le vaya bien, ha dejado avisado, no hay ningún problema, le vamos a avisar. De todas maneras tendremos acción, mucha acción en el bracket de los Se presta mucho para que la cosa siga avanzando. Bien, lo ofrecido, señores, entonces vamos con el encuentro entre peruanos. Palomeros se están destruyendo, primero en la ronda previa y ahora en su pase a la final, la primera final. Duelo mexicano y peruano, es bueno, es obvio, en la primera final de nuestro torneo. Y reproducimos ya mismo el replay. Hay un saludo a toda la gente, disculpen si no los he estado, bueno, saludando como debe ser, ¿no? Jorge Torraza, Jaime Antonio Rubio del Arcón, bueno, lo que tengo ahorita a la vista, ¿no? En mi... ¿no? Lo que puedo visualizar ahorita en el chat y en vivo. Carlos Núñez, Pete Nice, ¿cómo está mi hermano? Garito de Garibay. Bueno, como es de costumbre, pues salen con el equipo de los Fatal Fury. Infiltratón arranca con Terry, DJ Lucio arranca con Joe y arranca muy bien. Ahí viene la respuesta por parte de Infiltratón, anulando a su rival. Iván Herrate dice que empieza la madriza. Bueno, quizás esté mal que lo diga, pero bueno, lo voy a decir. Bueno, la gente sabe, ¿no?, que Infiltratón estuvo con problemas de salud, estuvo hospitalizado. Y bueno, ahorita está en su casa, ¿no? El huevón en descanso. Me sorprende que este cojudo tenía su stick de trabajo. O sea, este huevón se va a trabajar y juega en su trabajo, ¿no? La cosa es que su casa no tenía el stick hasta el día de hoy.
sea, los encuentros que vieron ayer contra Camilo Koff y contra Ángel Koff lo estaba haciendo con un joystick, no de PC, esas huevadas que valen $4, $5. Y bueno, ya le llegó el stick e Infiltration está jugando, vamos a decir, a su 100%, ya con el stick con el que siempre acostumbra a jugar. Vamos a ver qué tal resultado le da, bueno, pues el stick a lo que hace. Ahí Garito le pregunta cuándo sale la final. Bueno, como ya comenté, el torneo, por ser un sistema de doble eliminación, cuenta con tres finales. La primera final sería la de bonus con el ganador de este encuentro. El ganador de este encuentro de la primera final sería el primer gran finalista del torneo. Bueno, el perdedor de este encuentro pasa al bracket de loser. En el bracket de loser es como empezar un torneo desde cero, ¿no? Y si ya el que muere se va, chao. Y bueno, de ese bracket va a salir también otra final. El ganador de ese bracket será el segundo gran finalista. ¿Correcto? Ya tendríamos ahí, por decirlo así, dos finales. Y la gran final, por supuesto, el ganador del torneo, ¿no? Del bracket de Invictus versus el ganador del torneo del bracket de loser. Debo de agregar de que el ganador del bracket de 2 coins tendría la ventaja en este sentido, ya que pasaría a la gran final con 2 vidas. O sea, tendría que el campeón del bracket de loser vencerlo 2 veces para poder campeonar. Ese es el, ¿no?, lo que se estila y es muy conocido por todos en estos torneos. Bueno, le entra muy bien en este con una secuencia de 14 golpes, le faltó el 15avo, el liquidador. Ahí le faltó la sangre ahí, el Lucio. Y prevalece Infiltración en el primer encuentro de salida. Ahí Ronald Rondón dice que empieza la amanecida con Fera. Ahí me pregunta si sería del 94. Sí, el 94 es un Kido Fighter, ¿no? Algo más exclusivo. En el sentido de que no hay muchos jugadores de gran nivel para convocar. Bueno, Simba SNK es un jugador de, ¿no?, conocidísimo. Tanto en el arcade como en el emulador. Yo creo que sí, va a ser hace mucho tiempo me había dicho que tenía interés en participar en los torneos. Yo creo de que si se le hace la invitación con anticipación, ¿no?, para ver si tiene disponibilidad de tiempo, yo creo que el hombre le va a entrar. Y hay muchos peruanos, ¿no?, que juegan también la 94. Lo tenemos en filtración. Lo tenemos también al amigo Elvis. No sé si por ahí andará Elvis. También es un jugador de muy buen nivel en King of Fighters 94. Tenemos 3 jugadores de peso en King of Fighters 94 de Perú. Por ahí también he visto que Killing, jugador boliviano, también de muy buen nivel, juega la 94. Sería cosa de ir buscando, ¿no?, qué jugadores están en óptimas condiciones para competir en este torneo, que la verdad es pues para gente experimentada, gente experta. Yo también juego la 94, por supuesto, lo he jugado desde muy niño. Pero la verdad no estoy a un nivel competitivo, ¿no?, como para dar un buen papel. Ahí Iván Hernández dice que chingón que lo dejen trabajar en el trabajo con jugadas escondidas. Dice, no, yo creo de que él trabaja en una tienda, ¿no? Es un trabajo, ya es algo independiente, ¿no? Es por lo mismo que tiene esa libertad, ¿no? Si tienes un negocio, formas parte de algo, tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana hasta cierto punto. Es por lo mismo de que, bueno, como más para en el trabajo que otra cosa, el huevón este tenía su liga ahí, pues, ¿no?, en el trabajo. Y bueno, me estaba comentando de que el día de hoy le llegó el stick a Infiltración. Y bueno, amigos, no se olviden de compartir. Estamos ya en la semifinal del bracket de 2 coins. El ganador tendrá que enfrentar a Bonus el día martes. Bueno, el martes está un poco complicado. Bueno, Bonus va a regresar el martes, ¿no? Posiblemente el día miércoles estemos con ese encuentro de primera final. Mientras, y es necesario avanzar, por lo mismo estamos haciendo el streaming, iremos avanzando con el bracket de loser. Y el bracket de loser, como ustedes bien saben, trae formidables competidores. DJ Lucio jugando muy bien con Río. Bueno, ahí se ahuevó con el poder del tornado de Joe. Casi todos caen en esa jugada. Bueno, ahí Joe empuja el tornado. Ahí Jorge Torraza dice, Eddie, ¿con qué torneo seguimos al finalizar este? Bueno, el próximo torneo ya lo he anunciado. El próximo torneo es Kingdom Fighter 2000.
random. Así que señores, ya saben, pónganse en forma, pónganse a practicar, que el Kingdom Fighter 2000 en random va a estar muy difícil. Hay muchísimos jugadores de nivel la Kingdom Fighter 2000, son muy mañosos. Yo conozco muy bien a los exponentes de la King of Fighters 2000. Definitivamente voy a reclutar a los exponentes más poderosos. Así que ya saben muchachos, pónganse a practicar algo. Les va a hacer muchísima falta si quieren lucir juego y dar la sorpresa en este torneo. Ahí Infiltración, bueno, ha perdido el equipo de salida. Ahora se va con el equipo de Japón. El equipo de Japón es poderosísimo. Hemos visto grandes encuentros, grandes remontadas en transmisiones anteriores con este equipo. La Infiltración tomando de su tiempo, no se apresura a ir a atacar a su rival. Bien jugado. Y el uso estaba en la necesidad, por desventaja en sangre, de ir al ataque. Vamos a tomar una agüita. Y Adrián Buzón Gore dice: vengo a dejar la paja para ver el streaming. Yo también dejé la paja por hacerlo. Por ahí vamos. Porque Torres de cuántos strikers no se podrá pedir los que sea. Sí, ya es como es un torneo en random. Definitivamente los jugadores tienen que jugar, ¿no? Ya sin ningún tipo de restricción. Incluso el próximo torneo, si se llega a hacer un torneo de King of Fighters 2000, ya también no tendrá ningún tipo de restricción, que la gente juegue como le da la gana. Serán ustedes, ¿no?, los que opinarán de la capacidad de los jugadores. Es bueno, es interesante ver la capacidad de los jugadores en su máximo, en su máxima capacidad, ¿no? Hay jugadores que juegan a King of Fighters con 2000 con imaginación. Otros que lo juegan, bueno, pues no, un poco a la mariconada, ¿no? Soltando el recurso más bajo y más sucio del juego. King of Fighters 2000 tiene muchísimo de eso, lamentablemente. Pero bueno, pues, ustedes serán los que lancen flores o mierda a estos jugadores. Ya se verá en su momento. Una Infiltración ahí haciendo muy buen juego con Wall, entra muy bien ahí DJ Lucio. Ahí Iván Herrera dice: yo solo sé que va a ganar el exponente de Perú, vamos Infiltración. Sí, justo día trabajando, ¿no? Porque yo también cuando trabajo me pongo a pensar varias cosas, ¿no? Estoy pensando en la gente, ¿no? En los torneos, ¿qué podemos hacer para innovar? Estuve pensando, ¿no? Creo que ya podría conversar con ustedes. Va a ir a entrar muy bien en Infiltración con el agarre de Benimaru. Es evidente que tiene más, le salen más fluidas las cosas. El día de ayer como que le fallaba demasiado. Uy, se va Benimaru. Ahí encuentra la patada abajo salvadora. Y el equipo de Aaron Fighting, muy buen equipo, es vencido. Bueno, estaba pensando, ¿no?, en el tema de los de los torneos, ¿no?, que puede venir, ¿no?, para más adelante, para el próximo año, ¿no? Y bueno, estuve pensando, ¿no?, ya que tenemos campeones de nacionalidades surtidas, ¿no? Tenemos un campeón en Argentina, tenemos a Morgan Freeman, campeón de el torneo Aaron Fighting 1. Tenemos a Rafa de México, ¿no?, campeón del torneo Kingdom Fighter 2002. Tenemos a Dios Choi, también argentino, campeón de Kingdom Fighter 97. Y tenemos a Camilo Cox, campeón del torneo Kingdom Fighter 98 en random. Y bueno, este torneo, ¿no?, está aún por definirse. Entonces, estuve pensando, ¿no?, que quizás más adelante podríamos hacer una especie de competición, ¿no? Digamos, coger a los campeones de cada país y de que estos campeones armen su grupo, ¿no? Digamos de que Infiltración campeona de la 96 y digamos que yo campeón en la 2000, ¿no? Estamos suponiendo, ¿no? Son dos campeones peruanos.
Del mismo modo en el Kingdom Fighter, del mismo modo la gente de Argentina, ¿no? Tenemos a Morgan Freeman y tenemos a Joe Choi. Entonces no pueden haber dos campeones en un equipo de país, ¿no? Tienen que ser dos campeones y cada campeón tiene que reclutar a su a dos o tres exponentes. ¿Para qué? Para que hagan un Turkov. O sea, si yo soy fuerte en la 2000, tengo que convocar gente que me sume a ganar, bueno, pues el desafío de turno. Buscar a jugadores que la rompan o la hagan bien, que me sumen en la 94, en la 95, en la 96, en la 97. No sé si me dejo entender. Quizás más adelante hagamos ese tipo de desafío en Turco, ¿no? Teniendo a los campeones de nuestros torneos capitaneando, liderando, ¿no? Y bueno, ya que estamos viendo los torneos, poder ver, ¿no? Qué es lo mejor que pueden reclutar para los desafíos, ¿no? Armar como un equipo de KOF, ¿no? Un equipo de tres jugadores que saquen cara, ¿no? Por versión de KOF. Ahí muy bien, infiltración, eliminando al equipo de las heroínas. Ahí, Michael O. Bravo García dice, mira ese rebote de la chichita de Mai. Ahí José Mariano Sentes Acuña dice, saludos desde Guatemala, a estas horas estamos pendientes del mejor videojuego de todos los tiempos en arcade. Así es, Kingdom Fighter. No se olviden ahí compartir la transmisión, mis amigos. Sé que salgo tarde, pero el encuentro está muy bueno. Promete muchísimo, muchísima adrenalina. Y lo está haciendo muy buen juego con Kyo. Le llegó el stun. Puta, le entra el superpoder. Ese juego es Fatality. La pinga, Fatality, no, ese juego es Brutality. Sádico ese juego. Bueno, pues superpoder de Diamond. Cuando yo lo vi en la 96 por primera vez, bueno, para mí fue impresionante, ¿no? Ver ese superpoder. Recordarán que la 96 implementó el, ¿no? otro movimiento. Ahí lo coge muy bien. Arturo Reyes dice, no hay bronca, como yo ando de noche. Eduardo López preguntando si esta es la final. No, esta es la semifinal. Bueno, ahí mi invitado dice, ¿no? Letras rojas. Que esta es la semifinal del bracket de dos coins. No, un detalle que se me había olvidado poner en los trainings anteriores, ¿no? Poner en qué estamos. Un detalle que se me había pasado, pero bueno, he retomado nuevamente, ¿no? Poner ahí bien claro en la transmisión de qué se trata el encuentro. Bracket de dos coins, bracket de jugadores invictos. En semifinal, el ganador enfrentará a Bonus de México. Bonus que está esperando ya competir en su primera final. Llegó el stun. Ahí aprovecha Lucio. Vamos, Luchito. Si se puede. Bien. Está jugando muy bien DJ Lucio. Bien aparado para el encuentro de Berimaru. Ahí dale bebé, dice, ¿cómo lo vas a hacer luchar juntos? Tío, eres un monstruo. Bueno, la verdad es que el torneo tuvo, si no recuerdo, 5 participantes de Perú, ¿no? Stradivarius, bueno, el que habla yo, bueno, fue eliminado en segunda ronda, no la recordarán. Y bueno, estos tres participantes, ¿no? Los tres últimos que quedaron, Ángel Kong, Infiltración y DJ Lucio. Bueno, lamentablemente quedaron en la parte de abajo, ¿no? Y bueno, ya el torneo está avanzando y es por lógico que tienen que encontrarse y estar, bueno, en estas etapas, hasta que se matan entre ellos, hasta que se matan las palomas. Infiltración ahí con el equipo de Japón haciendo destrozos. Y Lucio con el equipo de los Boss buscando contener a su rival. Mm.
oye Lucio jugando con mucho cuidado. Bueno, ahí le falló el movimiento, se fue para adelante y filtrate un sujeta rápidamente. Ahí Jorge Torres dice, muy bueno campeón de campeones, tres jugadores de nuestro país en tres copas diferentes. Así competiría todo Sudamérica. No serían tres copas diferentes, serían todos los POF. Del 94 al 2002. Y un campeón por equipo. O sea, el campeón de un país tendría que reclutar a dos jugadores de nivel, ¿no? Para que puedan hacer la competición. Por ejemplo, Camilo Koff es excelente en King of Fighters 98. Pero si recluta a otros jugadores de muchísimo nivel también de King of Fighters 98, se caga, porque ¿qué hacen la 99? ¿Qué hacen la 2000? ¿Qué hacen la 2001? ¿Qué hacen la 2002? O sea, la idea es de que el campeón, digamos, ¿no? Camilo Koff es el campeón de la 98, busque gente de Colombia que le pueda hacer buen torneo en la 2002, en la 94, en la 95, para que pueda salir a representar a Colombia en las personales por países. Esa es la idea de los próximos, ¿no? Las próximas actividades que tendremos. Filtración ahí, puta, lo está destruyendo a Giz. Ahí la sujetada por parte de Filtración. Sí, ahí DJ Lucio reaccionando. Ahí Andrés Kizaray dice, yo creo que Filtración gana. Tiene probabilidades. No sé hasta qué tan lejos puede llegar Bonus, pero definitivamente Bonus ha demostrado un soberbio nivel en torneos anteriores. Bueno, ahora está en la primera final. Definitivamente va a dar mucho que hablar Bonus. Incluso el mismo Infiltrateo me comenta, ¿no?, de que sí, lo tiene muy buena referencia. Bonus es un rival soberbio, digno de una final. Bueno, el equipo de los Boss es eliminado. Sigue Lucio con los últimos cuatro equipos. Infiltración está, bueno, pues con todo el stock, ¿no? Y ojo que DJ Lucio tampoco es ningún improvisado. Hemos visto el soberbio encuentro que tuvo contra César Bagbui de Brasil, muchos lo recordarán, ¿no? El combate que tuvo contra el brasileño. César Bagbui también es temible oponente. Y él se encuentra en el bracket de Loser esperando, bueno, bueno, que le pase la mano, porque creo que este huevo cree que ya no va a jugar más. Ahora voy a ponerme en contacto con él para decirle que la cosa sigue. Ahí Kyo al rescate, neutralizando el ataque de King Kama. Mira esa jugada. Este es el famoso Wu de la King of Fighters 96. Seguro te mete un golpe, recoge el brazo y el puta te vuelve, te agarra como si nada. Tener muchísimo cuidado con los agarres en la King of Fighters 96. Por eso mencionaba, ¿no?, de que para hacer los agarres hay que hacerlo, más allá de la velocidad, hacerlo con cierta paciencia, ¿no? Un tiempo especial. Y es prácticamente presa segura. Ahí es Filtración metiendo una patada y el poder al instante. Carlos Núñez dice, qué golo tan asesino. Sí, Lucio tratando de ver la manera de entrar a ese golo. Y después el tío mantiene una... no lo quiere soltar. Quiere sacarle el mago del máximo daño. Mira cuánto bajó esa huevada. Llegó el stun, cagao. Le mete una patada aérea y el poder al instante. El poder del stick. Bueno, mencioné, ahora Filtración está con su stick. Creo que está jugando sentado sobre el stick porque está que le sale de todo el huevo en este. Un saludo para Lalo Bloque, seguramente está mirando la transmisión. Bien, ahora sí, el Lucio con el equipo de Yori, equipo poderosísimo.
para frenar el progreso descomunal del equipo de Japón en esta persona. Ahí Iba Garrando dice, saca los cigarritos antes de que esto acabe. Si sí, voy a prender un cigarrito ahorita. Gracias por el consejo, Iba Garrando. Bueno, ahí estoy con el puchito. A este Víctor Alfredo Miguel dice, que fea violación, parece cuando Toshi hace el amor con Enero Zapatón. Y bueno, ahí infiltración destrozando al Guille Lucio con Goro. Bueno, ahí está Yori. ¿Será suficiente Yori para vencer a Daimon, a Kyo y a Benimaru? Infiltración tiene los agarres de Goro a la mano. ¿Sí? Muy bien, Díaz Lucio. Carlos Ocaranza de pronto se habrá un torneo de la versión de Mugen. No, mi hermano, siempre hacemos los torneos de versiones originales. Bien, ahí Díaz Lucio. Recuperando sangre en este round, Kyo no ha hecho absolutamente ningún tipo de daño. Bueno, y el amigo Miquelón Bravo García escribiendo huevadas, algo de la torre genera, no sé qué pereja. Saludos. Te vuelves tú, ¿no? Parecía como Lucho. Chucha, llegó el Stone ahí. Puta madre, yo tenía esperanza de que Guille Lucio iba, bueno, a reventar el equipo de Japón. No lo consigue. La sexta victoria consecutiva del equipo de Japón. Filtración definitivamente se ha propuesto destruir a su rival. Lo está consiguiendo. Ahí Carlos Núñez dice, tan baboso. Ni crean, mi hermano, el nivel de estos jugadores es muy bueno. Pero su intención tiene muchísimo, muchísimo dominio, muchísimo, muchísima práctica con el equipo de Japón. El equipo de Japón es fuertísimo. Uno dice, puta madre, la cagó, pero no es tan fácil, mi hermano, no es tan fácil. Tiene ahí Luchito con Ralph. Ahí Adrián Mendes dice, viendo las cosas, la final estará muy cabrona. Puesto a bonus puro pinche poder mexa. Ahí lo coge muy bien, infiltración. Muy buen round para Ralph. Vamos a ver si la rompe Guille Lucio con Clark. El saludo también para ti, Carlos Ocaranza. Ángel Víctor Alfredo Nifra dice, tan fea violación se parece a como le voy a dar a la Veneca mañana en las Condesas de Carapongo. Llévame, compadre, llévame. Los amigos con los que ando me dicen para chupar. Si no es para chupar, Román, sin culos, es como para venir a mi jato a jugar. Cabros de mierda. No tengo que conseguirme nueva gente con quien andar el hueveo. Gente que me diga, vámonos ahí donde la nena. Ahí Ronald dice, ese Daimon no respeta ni a los militares. Ahí va, man, dices,
Pray por DJ, hagamos una cadena de oración para esta acogida, hermanos. Y el Lucho ahí parece que dale, sí, va a darle por fin ya fin al a la racha de Japón, ¿no? Si se deja meter golpe a lo bruto DJ Lucio, va a cagar porque Leona tiene muy poca resistencia a los golpes. El stun llega rapidísimo. Bien ahí, eso es todo. Muy buena exhibición con el equipo de Japón. Pero era justo de que se vaya a la banca. Eduardo Sepúlveda dice, formidable ST en Japón, saludos desde Chile, bonus versus infiltración será buenísimo. Bueno, ahí Eduardo Sepúlveda ya da por ganador de infiltración. Bueno, tiene considerable ventaja. Vamos a ver si Lucio consigue arrancarle algunos equipos más y tener más combates atractivos. Llegó el stun ahí. Bien jugado por parte de Lucio. Muy bien jugado. Aprovechó muy bien la jugada. Golpe aéreo y el agarre. Ahí Iván Hernández pregunta, ¿cuándo sería el encuentro entre Infiltración y Bonus? Bueno, como había mencionado, Bonus está de viaje. Me dijo de que el día martes estará volviendo. Yo creo de que el día miércoles sería lo más factible, ¿correcto? Porque imagino que llegando el viaje lo que estará cansado. No creo que lo primero que quiera hacer es ponerse a jugar, ¿no? Imagino que querrá descansar, qué sé yo. Y tiene que llegar, bueno, pues en óptimas condiciones para enfrentar al ganador de este encuentro. Ahí coge muy bien Clark. Bien, DJ Lucio vence a Mr. Reed. Y bueno, falta Giz. Fabuloso, fabuloso, tengo que decirlo. El escenario de los boss más ese fondo musical. Formidable. Ahí William Konigsek apoyando a Lucio. El acoso por parte de Filtración es constante. El Ángel Hawk Megasonic dice, hola, que me perdí, llegué muy tarde. Sí, ya, bueno, prácticamente ya acabando la personal. Recuerden amigos que estamos en la semifinal del bracket de dos points, bueno, el bracket de los jugadores invictos. El ganador tendrá que enfrentar a Bonus en la primera final del torneo. Esto se puso terrible para ambos. Bien por DJ Lucio. Aprovechó la embestida de su rival para meter ese golpe y vencer al equipo de los Boss. Dicho sea de paso, muy buen trofeo. El equipo de los Boss era de los favoritos. Ahí Ronald dice, ir donde las nenas, se puede ir, pero tú pasas la voz en cualquier momento, tampoco seas pendejo, me dice, estoy hablando con Fernando y quiere repetir el pilate. ¿Puede echar? Filtración ahora con sus equipos, ¿no? También favoritos, el equipo de Corea, fuertísimo, Corea en las manos de este exponente peruano. Y definitivamente también DJ Lucio trae lo suyo con el equipo de los Ikari. Ha conseguido vencer al terrible Japón, al equipo de los Boss, y está haciendo un muy buen encuentro contra Corea. DJ Lucio se ve que la conoce y bien con el equipo de los Ikari. Y bueno, ha dejado el equipo de los Echo Soldier al final. Aunque
Ángel Hawk Megasonic pregunta cuánto le queda a cada uno. Bueno amigo, en la parte de abajo puedes ver las imágenes de los personajes del Hawk. Cada personaje es un representante de equipo. Como puede ver en el lado derecho, nada más queda Ralph y Athena. Son los únicos equipos que le quedan a Didi y Lucio. De la izquierda puedes ver que Infiltración tiene algo más. Esos son los equipos que le quedan todavía por jugar. Esa bola giratoria de Chang es temible. No llega el stun. Todavía. Uy, llegó el stun. No lo vio. Bueno, aprovechó bien un día y Lucio. La verdad que no parecía stun esa caída de Chang. No la vi. Definitivamente tampoco di el Lucio. Pero consiguió reaccionar. Y a tiempo. Por fortuna para ahí el Lucio le salió el golpe. El cabe de Chang. Si le hubiera salido otro movimiento hubiera sido letal para ahí el Lucio. Y bueno, se va encima sobre Choi. Choi también es otra bestia en la 96. Tranquilidad, Lucho. Ay, un golpe abajo era bueno. Consigue meterle una patada arriba. Jodidísimo ese Choi. Uy, le falla la cuchilla. El problema es Leona. Ya le volteó. Le recontra volteó. Sí, temible ese Choi. Consigue vencer a los Ikari. Una lástima. No hubo fortuna con los golpes. Infiltración se saca de encima a los Ikari. Y bueno, el último equipo de Didi y Lucio. El equipo de los Psycho Soldiers. Ahí Francisco Aguilar dice, a Infiltración TV le quedan las mejores, Yori, Brasil y las heroínas. Ronald Anderson dice, el agarre de Carr baja más que la bola de Chang. Sí, pero la bola de Chang, bueno, es fácil de ejecutar. Y si te pesca un counter, incluso supera ese golpe, ¿no? De Carr, la llave. El golpe de Chang sobre la cabeza es temible. Hey, Dani me pregunta cuál sigue, tío. Bueno, vamos a ver el bracket y nada, ¿no? Hasta el domingo. Ahora tengo que ponerme en contacto con la gente para que se ponga a jugar mañana si es posible. Y va a ganar, dice, va a querer emparejar esto con Chin. Tremendo error por parte de Lucho. A ver cómo lo soluciona. Puta, se come ahí una cortadora. Qué error por parte de Lucho, carajo. Tratando de agarrar a Infiltración. Se tiraba un pedo y lo mataba, pero bueno, quiso agarrarlo y... bueno, la cagó. Sergi y Lucho, si consigue, puta, ahí aprovecha muy bien el golpe aéreo. Vamos a ver si Didi Lucho consigue voltear así como dice Iván Hernández con Chin. Puta, se comió dos bolas. Saludos para Elías Valenzuela. ¿Y cuál era tu favorito en esta reta, narrador? Bueno, para mí fue Infiltración. Un golpe más y esto se acaba. Llegó el golpe. Así fue. Llegó el golpe ganador. Y bueno, Infiltración es el otro finalista a disputar la final contra Bonus. Bueno, ahora vamos a ver el bracket para que lo puedan ver y analizarlo un poco. Está sencillísimo de ver. Ajá, ahí lo tengo.
Chucha, a ver, faltó algo acá. Ahora sí. Bien, como pueden ver, amigos, vamos a hacerlo lo justo. Vamos a editar el marcador aquí. Le pongo de referencia un punto suficiente. Bien. Bonus e infiltración tendrá que enfrentarse, bueno, según la bracket dice semifinal, bueno, pero es la primera final del torneo. Es la el torneo, como dije, es de dos etapas, doble eliminación. El ganador, digamos que vamos a decir que gana bonus. Vamos a decir que gana bonus. Vamos a un resultado ficticio. Digamos de que bonus vence. El ganador pasaría, ¿no?, a esperar al ganador de la llave de abajo. Como pueden ver, en la parte de abajo tenemos a Pancho Loco, tenemos a Cofero, tenemos a César Bargüy y tenemos a Ángel Koff. El ganador entre Pancho Loco y Cofero tendrá que enfrentar a DJ Lucio, que está esperando una escala más. ¿Por qué está esperando DJ Lucio a un ganador? Porque, como es lógico, ha perdido en una ronda avanzada y está esperando resultados. Del mismo modo, Michi Foucault, que el día de ayer lo vimos en streaming y fue derrotado por bonus. Michi Foucault espera al ganador entre César Bargüy y Ángel Koff. Y bueno, ¿no?, en la primera final, el perdedor, en este caso, hipotéticamente hablando, Infiltración, esperaría, ¿no?, esperaría todavía el resultado entre Día y Lucio, los que salgan de acá, los que pasen, bueno, a perdedores de la ronda 3, para una final, ¿no? O sea, entre estos seis, Pancho Loco, Cofero, César Bargüy, Ángel Koff, DJ Lucio, Michi Foucault, de estos seis tiene que salir uno que tendrá que enfrentar al perdedor de la primera final, y ese ganador tendrá que enfrentar a bonus. No creo que la cosa está sencilla, ¿no? Creo que se entiende. Yo creo que si la gente tiene algún ¿no?, alguna observación, alguna pregunta, bueno, es un momento para que me pregunten y poderles dar orientación. Hay mucha gente, para sorpresa mía, que no sabe cómo es el tema de las dobles eliminaciones. Ahí, Ángel Víctor dice, el bracket está bueno. Sí, yo lo he puesto, ¿no?, como ejemplo, ¿no?, para que vean más o menos cómo va la cosa, ¿no? De ganar, digamos, el día miércoles, ¿no?, un bonus, ¿no?, Infiltración, que jugó la primera final, se va hasta más adelante, ¿no?, tendría que esperar resultados. Y bueno, ese es el sistema de doble eliminación. Bueno, para la gente que no entiende o no tiene conocimiento sobre este tema de los torneos, ¿correcto? El torneo, si hubiéramos seguido, bueno, pues las reglas regulares, el día martes terminaba, ¿no?, ya con el encuentro final entre bonus e Infiltración, pero bueno, como pueden ver, hay más encuentros abajo. Y justo me estaba comentando DJ Lucio, me dice, puta madre, ¿no?, en la parte de abajo nos hemos matado los tres, me dice, yo hubiera querido una final peruana. Correcto, le digo, la final peruana es factible, siempre y cuando, bueno, pues, ¿no?, ya seas tú, Infiltración o Ángel Co, se mantengan ganando, ¿no? Si Infiltración vence a bonus, bueno, ya tendríamos a un peruano en la final garantizado. Ya sería habilidad de DJ Lucio o Ángel Koff, bueno, seguir ganando, ¿no? Porque todos tienen opción a revancha. Y bueno, ahí la gente ya se está despidiendo. Sí, yo también me tengo que despedir. El día domingo estaría regresando ya con las transmisiones, si es que han jugado, por supuesto. Creo que Pancho Loco y Cofero 98 está un poco complicado. Pancho Loco estuvo de viaje también. De esta manera voy a pasar la voz. A ver si César Bagui se anima a jugar con Ángel Koff. Si no lo juegan mañana, yo el domingo vengo y los hago moverse. Posiblemente salgamos en vivo, amigos. Así de que atentos a cualquier novedad el día domingo. Bien, amigos, yo me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Si no hay transmisiones, bueno, podemos pasar nuevamente el encuentro de Infiltración y Ángel Koff. La verdad se quedó a medias ayer y daba para ver algo más.
Del mismo modo, Pancho Loco contra Michi Foucault. Bueno, pero entretenernos un poco, no está de más. Y esperar a que la cosa empiece a avanzar. Listo, amigos, me despido. Muchas gracias. Estuve con ustedes esta noche, algo cansado, sí, pero dándole con mucho optimismo. Nos vemos. Saludos, muchachos.